especial con este titular, y no es así. Aprovechando un poquito el show, ¿te arrepientes de lo que dijiste? No me arrepiento de nada. Hay que seguir su camino y pensar en su destino. O sea, es que a veces parece como que todo es... está mal visto. Es cómo funciona este show, ya te lo digo. Yo, para mí es un show, no me molesta nada de lo que dicen. En los últimos días, Shakira nos ha tenido con el Jesús en la boca a sus millones de seguidores por un mensaje cifrado que poco a poco ella misma ha ido desvelando. El día viernes, la estrella internacional de la música compartió en redes sociales unas palabras sin dejar muy en claro a quién iban dirigidas. Ella escribió: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía". Este texto estaba escrito letra a letra, como si se tratara de una máquina de escribir. Este sábado la artista colombiana terminó de completar su frase con un "fue culpa de la monotonía", lo que ha generado un sinfín de reacciones sobre lo que nos quiere decir la cantante con este texto. Muchos ven una indirecta, completamente directa, a Gerard Piqué. Esto tras la muy mediática ruptura que ha vivido la ya expareja después de 12 años juntos y dos hijos en común. Así pues, la principal causa de su separación fue caer en la rutina o el aburrimiento en su día a día, lo que a su vez provocó que se apagara esa chispa del amor entre ellos. Aunque otros dicen que Gerard Piqué se fijó en otra persona, y eso le llevó a conocer a su actual pareja, Clara Kia. Sea como haya sido, el escrito de Shakira también parece ir encaminado a promocionar su nuevo tema musical, algo que Shakira ya nos tiene acostumbrados, pues en otras ocasiones también lo ha hecho. Ella misma compone muchas de sus letras y parece inspirarse en sus propias experiencias personales, así como pasó en la reciente canción titulada Te Felicito. Y es que mientras Shakira y Gerard Piqué aún están buscando la custodia de sus hijos Milan y Sasha a través de sus abogados, los caminos de ambos transcurren por completo por separado, pero siguen teniendo el vínculo eterno como son precisamente sus hijos. Este jueves por la tarde, la cantante y el jugador de fútbol coincidieron en público 4 meses después de anunciar su separación. Este jueves, el mayor de sus hijos estaba teniendo un partido de béisbol y sus padres, sentados en distintos puntos del estadio, disfrutaban el encuentro de su hijo mayor. Sin duda alguna, Shakira generó muchísima polémica al dar estos adelantos de lo que será el estreno musical que está en puerta. Primero, Shakira también lanzó 3 videos con distintas frases que forman la frase "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía". Hasta este momento, Shakira no nos ha dicho si se trata de una nueva canción o si tal vez está a nada de hacer un reality show, como ahorita las celebridades nos tienen acostumbrados. Pero eso sí, los fanáticos de Shakira, sea lo que sea, están bastante emocionados por este nuevo material. Algunos de los comentarios que escribieron en ese video dicen así: "Lo importante es que el dolor que sientes por la traición del infeliz ese te está llevando al éxito. Fuerza, Shakira". Esta parte del video la veo como representando a las personas que pisotearon lo que su corazón sentía y sigue sintiendo, opinando desalmadamente acerca de su relación y cómo terminó con el padre de sus hijos. "Es muy triste lo que estás pasando, pero necesitas regresar a tu esencia y lo estás haciendo muy bien". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.